Hola, bienvenidos de nuevo a Creative Network. ¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo a lo de Pato de Estudio La Feliz. ¡Vamos! ¿Vamos? Todas estas nuevas son las que estás trabajando para FOA. Esto estamos trabajando para FOA. FOA estamos haciendo un mueble con esa materialidad. Que sí. No es ninguno de estos. Vamos, estos son todos productos que son más de línea, que después entran como en un circuito de. Vamos, se toma pedido, se vende, se toma pedido, se vende. Y lo que estamos haciendo para FOA, estamos haciendo un módulo bar con esa materialidad. Que no creo que un módulo bar sea como una cosa tan comercial. Con él haré 10 toda mi vida. Tampoco es que es un mueble tan fácil. Es más fácil, no sé, una cama, más fácil. Cuando decís fácil, te referís para la venta. Para la venta. Más fácil para la venta. Lo que está acá es La Feliz, que somos nosotros los que lo diseñamos y lo producimos. El año pasado arrancamos con otro proyecto que se llama Mundo, que lo que hacemos es, tomamos diseñadores productores, que es una forma actual del diseñador, como la más contemporánea, creería, que se da por un montón de factores, entonces eso lo podemos estirar y es interesante. Pero es algo que no sucedía o no era tan claro hace, qué sé yo, 20 años. Entonces, hace 20 años lo que buscabas era el modelo de un padre que viniese y te dijese: sí, hijo, sos el elegido, voy a diseñar tu maravilla. Hoy cambió la tecnología, es como mucho más accesible y hay un montón de tecnologías CNC que hacen que se haya abaratado la moldería de nuestra profesión, porque la moldería de moda es mucho más barata. Lo que pasó ahora es que se abarató la nuestra. Entonces, eso nos permite ser autoproductores. Nosotros estamos hace 11, 12 años, tenemos mucho más cancha, entonces lo juntamos y le damos como un impulso. Desde lo privado, sin ningún nada. O sea, vamos para adelante, vamos a hacerlo. Entonces, el año pasado armamos Mundo y entonces acá empiezan a aparecer un montón de piezas que son de otros diseñadores que están con búsquedas. Entonces, ellos están con cerámica, esto es otro estudio. Las bicis son unos chicos que están haciendo unas bicis alucinantes de Rowen, que nos llegan por un chico que está haciendo unos bolsos alucinantes que nos recomienda el de las bicis. Entonces, entonces nos juntamos todos, sacamos fotos y empezamos a hacer como un arengue para la venta. Y cuando ya llega a una escala más grande, nos juntamos, che, vamos todos a Nueva York. Bueno, okay, ¿cuánto sale la prensa dividido todo? ¿Cuánto sale la feria dividido todo? ¿Cuánto sale el flete de los productos dividido todo? Y todo empieza a ser mucho más accesible. No te acordás mucho a Kunz. Sí, para mí es muy... Estamos ahí entre dos nombres. Metalizado. Metalizado. Sí. Para mí son los candelabros lechori. Sí. Me parecen choricitos. Bien argento aparte. Sí. Y así que eso está muy bien. Es un nuevo. Sería como el bombón estirado. Sería como el bombón estirado. El bombón. Está bien. Y bueno, esas son todas piezas que están apareciendo. Esta es una lámpara puesta boca abajo, que es de una marca que se llama Hook, que hace lámparas muy técnicas, muy lindas. Ella es Celeste, que es de mujer, mi socia. Que está llegando. ¿Cómo estás? Desde La Plata. ¿Desde La Plata? Le ponemos feliz a la primera colección, que es esta colección de lámparas tejidas. Mar del Plata tiene su momento mimbrero, que está el sillón Mar del Plata, todo blanco, que estaba en las galerías, que tenía como una cosa grande atrás. Y eso es más o menos 60, 70. Y eso era mimbre pintado de blanco con estructura de mimbrón. Si vos agarrás cualquiera de esas piezas de esa época, tiene como una estructura de madera de este diámetro adentro, que era sobre lo que se tejía el mimbre y se le daba forma. Nosotros lo que buscamos fue darle un sentido de innovación al proceso, que era lo que le daba sentido que. O por lo menos para nosotros que sentido de razón de ser, no hacer por hacer, sino hacer para mejorar desde algún lado la técnica, la calidad de vida, la forma en que el producto se confecciona, la energía que te lleva a hacerlo desde algún lado. Entonces lo que logramos con esa técnica fue sacarle la estructura, hicimos que los tejidos sean importantes, que es, por ejemplo, esa lámpara, cualquiera de las tejidas, por ejemplo, esa que está allá, son solamente nudos que se estructuran, no hay una estructura sobre la que se teje. En esto fuimos los únicos en hacerlo de esta forma. Entonces, La Feliz era... entonces estaba el tejido y estaba la luz. Y Mar del Plata, que le dicen la ciudad de la luz. Y La Feliz también. Le dicen La Feliz. Y tenía toda esta carga de
del tejido de esa época. Y entonces estábamos entre dos nombres, era La Feliz o La Cachola, ¿no? Y para la colección. Entonces le quedó La Feliz, que era un poquito más arriba. Y bueno, quedó La Feliz y de repente, che, ¿cómo se llama esto? La Feliz. Y cuando decías el nombre, era siempre una sonrisa. Era sonreír, tal cual. Ah, qué lindo nombre, ¿no? Como esa cosa tan agradable de decir tu nombre y recibir esa sonrisa, de como, bueno, che, este nombre está bastante bueno, pues no, no. Y bueno, nos lo quedamos al nombre. Todas estas piezas que ven, está la línea Consuelo, que son todos estos consoladores, las patas estas. Sí. Eso. Me encanta la analogía argenta de todo. Y es que, esto, viste, lo ven y todos te dicen, che, pero... Entonces el texto este arranca diciendo, sí, es por lo que estás pensando, entonces se llama Consuelo. Pero por otro lado son tan alucinantes, las morfologías que quedan, ¿no?, de esas curvas. Bueno, entonces es una línea, está Consuelo, está esta que es Gasco, que es una cámara. Esto se desarma todo, entra en una caja de pizza. En una caja de pizza. Esta es una caja de pizza. O sea, en una caja del tamaño del círculo, ¿no? Está todo armado para desarmarse. Estas que son otros modelos. Y la silla. O sea, todo esto es fe. Que ya está resuelta. Vamos a poner en foa. Tiene unos cambios para que no pase esto, que es lo que me está pasando. Pero para mí es un mismo sistema. Conceptamos, productivamente es el mismo material, se hace con la misma máquina. Pero o lo doblo y se hace un alambre, o lo hago así. Pero también es el mismo proveedor que ese. Y es el mismo tipo que lo pinta que este. Entonces, hay todo un sistema armado que lo que me permite es poder tener la gran variedad de productos que tengo sin volverme loco. ¿Por qué fe? Porque en el otro veíamos la analogía como el gag. Consuelo por... Porque es el cambio de paradigma de lo artesanal industrial y porque Hierro en la tabla periódica también es fe. Entonces es la esperanza en este nuevo proceso, pero también es el nombre del material con el que lo hacemos. ¿Qué es lo que te inspira o qué es lo que te prende la lámpara? Al principio era una cosa, después es otra. De repente estás pensando en esto todo el día. Ahora estoy tratando de resolver cómo doblar un caño en mi cabeza, por ejemplo, que ya lo doblé de una manera, lo doblé de otra. Tengo una lámpara que es la que estoy persiguiendo, que se me ocurrió otra vez, que es como una versión simplificada de esta, pero sería como la versión de esta hecha en esta línea. Y entonces me gusta mucho la lámpara de luz indirecta, que son las lámparas que pegan contra el techo para después pegar contra el piso la luz. Esas lámparas en general están resueltas en bandejas de luz indirecta. Está muy bien, pero como artefacto es medio tosco. Pero lo que tienen esos artefactos, en este caso, por ejemplo, es la luz. La inspiración es tratar de resolver. Entonces, lo que estoy tratando de resolver es un artefacto de luz indirecta, pero que sea un artefacto de luz directa. Que es una relación entre el material que está hecho, la potencia, el tipo de luz, o sea, si es LED, si es halógeno, si es lo que fuera. Y con eso laburar. Que cambiamos completamente también es que hoy todo lo que propusimos en estas nuevas colecciones es todo LED. Es LED 220 y es LED dimerizable en el artefacto, que es como un salto de calidad muy... Porque si vos vas a comprarlo te dicen no se puede hacer. ¿Cómo es trabajar con tu mujer? ¿Qué te podría decir? ¿Sele? Vení un toque. No, sí. Vamos a... Así. Tiene todos sus momentos, toda relación, y sí, no, igual tenemos algo que está buenísimo, que es como, acá trabajamos y en casa somos pareja. Mientras podamos dividir eso y no trasladar problemas de un lado al otro, que es lo que intentamos hacer y como nos sale, funciona perfecto. De repente nos cruzamos y nos decimos cosas, pero ya, no. Está bueno. Pero actualmente está dividido, en casa es una cosa, en el... Y lo que pasa es que salimos de acá y... Se acaba La Feliz y pasamos a nuestra casa y el proyecto tenemos ahí juntos, familia, y es como los temas que suceden en nuestra casa son diferentes a los que suceden acá. Entonces, bueno. Y por otro lado, dentro de La Feliz, cada uno tiene como sus áreas bastante establecidas, entonces si bien nos cruzamos, cada uno toma decisiones dentro de su área y por otro lado se toca. Thank you.
Hola, ¿qué tal? Soy Patricio Lisclet y dirijo mi vida.